Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Sentido del Humor, el último capítulo por Instagram Live, porque desde el jueves nos vamos a YouTube. Los quiero mucho, el señor Luis Elimin, Héctor Romero, unos profesionales. El programa no se haga nunca porque nos queremos y porque nos caemos bien ante todo, porque somos simpáticos. Eso, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, pues, ¿y tú, Marcelito? Estoy súper bien, pues, súper, súper bien. Qué bueno. Oye, qué bonito polerón que tiene ahí, ¿eh? Oye, muy bueno el polerón. Con un Tomás Moreno, aquí qué weá. Sí, Tomás Leiva. Tomás Kuma. ¿Ah? Tomás va a morir en un sapu. Tomás va a morir porque no tiene sable. Tomás va a morir fonasa, la cagó, weón. Como que mismo peinado. Mismo peinado, ya, sí, para ¿qué la onda? Weá. O sea, mire, ¿por qué? Un peinado. Ten... ¿Qué es? Es pelo. Andáis buscando la semejanza también, po. Ya, si el polerón es de los mismos que ofician a Tomás. Tan a ver, hacía un podcast, tenía el polerón, tenía un moicano raro. Ya, sobrepeso evidente. También, malo hábito alimenticio. Tenéis buenos amigos. Y me tengo que encargar de que toda esta weá funcione, porque si no, no hacen ni una weá. Eres talentoso, así toda la pega. ¿Y por qué no estoy ganando Tomás lo que Moreno. Está ganando Tomás, entonces? Porque eres moreno. ¿Cuál es la única variable, Marcelo? No, sí, es verdad, sí, es verdad. Si despejamos las variables... Y además compara los tatuajes que tiene Tomás versus el que tienes tú ahí. ¿Verdad? Se me había olvidado. Se tengo tatuajes también, que se te había olvidado que soy un hombre tatuado, un hombre rudo. Porque uno, sí. Pero por favor, muestra el tatuaje. Que uno ve ese tatuaje pegado en el refrigerador, uno dice, ah, qué tierno. Pero pegado en un brazo. Pero hecho en un brazo, uno dice... Mira, yo veo este tatuaje en el Instagram de Catalina Wu. Digo, mira, ¿sabes qué? Bonito. Pero pegado en un brazo. En un brazo de un hombre de 120 kilos. Claro. Sí. ¿Cómo que te tatuaste a Fido Dido como un homenaje a los, sí, a los 80? El tatuaje de cagado no me puse el vaso, no me tatué en vaso. Uno de esos de dos en uno. La cara. Sí, porque los tatuajes de Tomás son una wea, pero precioso. ¿Le he visto el león que tiene, el tigre que tiene aquí, uno de colores? No, no lo he visto desnudo, no he tenido la... No, pero sí. No trabajaba en el mismo equipo. yo fui a París paseo piscina con él. No, pero yo me refería en el Instagram, creo que tiene... Sí, tiene tatuajes bonitos, Tomás. Tiene tatuajes bonitos. Y polerones estos bonitos también, como el mío. Time's up, y esos polerones son de la misma bueno. Lugar. ¿Y por qué a mí no me llegan esos polerones? ¿Qué onda? ¿Tú crees que el mundo funciona por ¿cómo se dice? Por espontáneo. ¿Cómo se dice? No se dice. Generación espontánea. No se dice porque no funciona así. No, pero tú me has visto trayendo un auspicio mío para acá. Pues si no, un auspicio, yo estaba consiguiendo polerones, encontré a los amigos de Time's Up Clothing que tienen unos polerones bonitos y me lo compré. Y me regalaron otro con Chivare. Porque no, de verdad, los cabros. ¿Por qué no nos mandan a todos? ¿Que nos mandan a todos? Pero si ustedes no andaban buscando polerón, pues, weón, si yo estaba buscando polerón. Pero tú andas, pero tú te acercabas a las marcas pidiendo ropa. No, yo quería un polerón y lo empecé a seguir y me salieron de vuelta y me dijeron, oye, Marcelo, ¿querías un polerón? Nosotros te regalamos uno. Y yo dije, no. ¿Y por qué te regalaron uno? Me querías regalar uno, yo te compro el otro. ¿Por qué te regalaron uno? Por visibilidad, ¿cierto? Ellos, es un negocio, me imagino. Ellos querían regalarte algo a cambio de. No sé, a mí. Mira, yo lo de una mención. Yo lo empecé a seguir porque me gustaron sus polerones. Seguidores de Instagram, el porcentaje. ¿Cuánto escuchan este programa? Un alto porcentaje. Tus seguidores son parte del sentido del humor. ¿Por qué acá no hay nada más? ¿Por qué solo hay polerones para ti? Porque yo solo seguí la marca. Yo no estoy ni ahí con tus polerones culiados. Yo tengo plata, yo tengo ropa. Entonces, ¿por qué chucha andáis con el polerón que te regalamos nosotros entonces, pues, weón? No tiene que ver con la eso. La weón, pensás que te... Porque a vos te gusta la marca grande, Kuma reculeado. Te gusta la marca grande, que se ve ahí. Esta weón me costó plata. Ahí es la teta, que se vea la teta brandeada. La teta brandeada, te gusta la voz. Hay arte imagen mía brandeado por Gap. No necesito ir haciendo weón. Y además me lo pagué. No, llamé a Gap, así, oye, tengo 16 seguidores, mire... Esa, ¿ah? Ese te lo hiciste. No te la hice, Gap. Yo fui, pagué,
boleta, chao. Porque te da flojera hacer el... Me da flojera hacer. Sé que yo quería hacer una mención, pero después de todo esto ya no. ¿Cuál mención, amigo? No, que me pidieron que mencionara Ferger.agua purificada en Instagram, ¿sí? Que están vendiendo agua en bidón. Ah, como la mitad de Chile. Sé que hay más empresas de agua que gente que toma agua. Que toma agua, claro. Sí, ya, pero bacán. Emprendimiento raro, ya, te lo traes cuando anduve haciendo como eso, esas cositas que hacía yo en Instagram. Ajá. A cambio de nada, por amor al arte nomás. Sí, po. Me imagino, porque... Andar cobrando por una mención en una historia. A ver, ¿tenía algún reparo con las menciones que hice? ¿Las encontraste? Mira, no, de partida parecía programa... Hubo gente que perdió seguidores con esa. De partida, con esa campaña. Era la regla del juego, ellos sabían a lo que se exponían. Mira, de partida parecía programa de radio de Nicolás Larraín, porque las weas eran como 500 en... Ya, la quinta mención, ya debo decir que pasé al siguiente personaje. Bueno, disculpa que yo ando ayudando a los emprendedores, los que pagan este país, las pymes. ¿Ah? Oye, también hablemos de los delincuentes. Oye, hablemos también de esa diferencia, de esa gente que cree que es pyme, porque tiene, porque... Puta, ¿porque puso un Instagram? Claro, porque puso un Instagram y puta, compró una hueá de los chinos al por mayor y se puso a venderla en Instagram porque tiene ropa usada y ya no usa y la hizo un Instagram y dice, oye, yo soy pyme. No, amigo, usted no es pyme. Usted es un... A mí me llaman más la atención los que abren realmente una pyme y se ponen en LinkedIn CEO de Completo Juanita. Claro. Usted es de Super 8, amigo, no tiene una pyme, ¿no, güey? No. Creo que la gente cree que PYME es igual a emprendedor. Y no es lo mismo. Pues. PYME no. Es pequeña y mediana empresa. Claro. O sea, tenés que tener oficializada la cuestión, tener gente tenés a cargo. Tenés que facturar, tenés que imponer. Claro. Entonces, ¿nosotros somos una PYME? Todavía. No. Aún. Todavía no. Bueno, no hemos demorado con el trámite. Sí, pero... Lo que sí son una PYME, Times Up Clothing. Muy buena ropa. Yo voy a empezar a promocionar, wea. Es Puffy. ¿Qué es esa weá donde sobraste un parlante? Es Puffy. Es Puffy. No, esto. Es no sabéis lo que es. Ah, no. Jorge, no dejes que. ¿Por qué a este weón le pagan aparte por promocionar esa weá en otro programa? Ah. A mí no me paga nadie, compadre. Ah, si crees que nadie compra un compadre. ¿Crees que te vamos a hacer creer que lo haces por gusto? ¿Crees que te vamos a... A mí me gusta trabajar, amigo. Oye, compadre. Y se juega para pega, compadre. No como otros. Ay. Ando Pancho. Y... ¿Ustedes tuvieron sus emprendimientos en la media o cuando estaban en la universidad? ¿Como vender cositas? No, yo soy muy malo, muy mal vendedor. Muy mal comerciante. Una sola vez vendí chicle, me acuerdo. Me puse a regalar todos los chicles, después tuve que pagar yo la caja. No puedo. Una vez, como para la gira de fin de curso, teníamos que, como que nos pasaron una caja de chicles a varios y teníamos que venderlo. Y yo me puse a regalar los chicles y a huellar con los chicles. Y después tuve que poner la plata a la caja entera. Me dije, nunca más. ¿Y tú, Luis? Yo esto creo que alguna vez lo conté, pues yo cuando era muy chico, mi hermana trabajaba en Salo. En la tienda Salo de las Laminitas, ¿se acuerdan? Sí, pues, ¿verdad? Que sí, lo conversamos hace entonces poco. Parece que lo conté en el show, incluso, ¿no? Sí. En el... Ah, lo conté en el show como chiste, claro. Pero de hecho, si no lo ha visto, puede, desde el día de hoy puede revivir hasta que de risa 2 está on demand, así que pueden verlo, comprar su acceso por 24 horas y verlo las veces que quiera. Dura 2 horas, así que lo puede ver 12 veces, si es que no come ahí, no duerme. Claro. Ahí está la historia que conté cuando vendía laminitas Sal, ¿te acuerdas? La daban vuelta a las laminitas, yo las vendía. ¿Eran, sí, ¿usted pues, eran buenos para la laminita o malo para la laminita? Yo era malo para la laminita. O sea, malo para jugar, malo resultados. No me daba lo mismo. Que como yo no jugaba con las... Es que vos... Tú eres como Sergio Jaude. Te sobra la plata, da lo mismo perderla. A ti te sobran las láminas. Exactamente, yo no jugaba por las láminas, yo jugaba por estar ahí nomás. Pues los buenos con los que jugaba no me caían tan bien, entonces tampoco... No sé. No, a mí me dolía perder las laminitas. Yo prefería cambiarlas. Me gustaban los tazos.
Ah, pero me gustaba igual. Coleccionarlo, ¿no? No me gustaba apostarlo. No, andar apostando, ¿por qué? Porque, el Monticello, güey. No, me gustaba postacito, las laminitas me gustaban también. Las bolitas cuando chico, me gustaban las bolitas, jugar con ellas. A mí las laminitas no me gustaban porque me dolían las manitas. Y el... Oh. Y el piso de cemento. Sí, pues, obvio, pero, si no le hacía arriba el colchón la weá. Pero que hace... ¡Ah! ¡Está! ¡Con la cabeza, conchita! Sí, la weá era... Y te ganabas y las que te quedaban pegadas. La weá era así nomás, pues era como un... Incluso habían weones que le pegaban así con el aire nomás, así como... ¿What? Sí, esos eran los más secos, que hacían así, no tocaban el piso vacío. Y se daban vuelta todas las láminas. Sí, después tú te das cuenta de que el hueón antes de jugar la había doblado lo suficiente para que quedara la onda de que con el viento había, se la llevaba. También había hueones que hacían esta. Ah, que se chupeteaban la mano, sí. Y después quedaban ahí todas pegadas. Y después lo cacháis porque el hueón se le queda pegada la mano. No, a ver, a ese hueón lo pillaron. Sí. Una vez un amigo lo pillaron haciendo ese hueón, le cortaron la mano. El Manco Muñoz, le decíamos. Tramposo, pues, hueón. ¿Cómo andáis haciendo esa hueón? Sí, corresponde, pues, hueón. Como el cabro ese del video que anda en Twitter que le tiran los mochiles y después sale un buen volando. El video bueno, bueno el video, ni una crítica, muy bueno. Bueno el video, yo le... Sí, tiene 99 en Rotten Tomatoes el video. Leí una crítica por ahí, después la busqué, ya no estaba. Es que era mucho, era de rebuscarse. Es que, claro. Si no lo han visto el video, es de este cabro que dice, el profe, yo hice la tarea, no sé qué. Y le tiran silla y al final cae un hueón volando. Con los aires. Con los aires. Yo me acuerdo que esa talla la hice yo, weón. Esa la inventé yo. Esa weón la inventé yo. La hice en el colegio, solo que en ese tiempo no había celulares para grabar lasaña. Pero nosotros lo hicimos. Casi tal cual, así como, oye, weón, empezaron a tirar hueá y los hueones aprovecharon y empezaron a tirar silla. También sale un hueón volando por los aires y hicieron con un cerro silla y que yo atrapado ahí, 2 días. Tengo que llamar a los bomberos. Quedé 127 horas atrapado ahí. 127 horas. Después el Manco Muñoz y yo hacíamos grupo. Claro. Ahí el Manco Muñoz perdió el otro brazo atrapado entre las sillas. Yo recuerdo una vez en la lucha libre, un weón dijo, así como una lucha independiente, tírenme una silla para pa esta pelea con silla. Tírenme una silla. Bueno, todo el público, porque todas las sillas eran de esas de lucha libre. Empezaba a tirar todas las sillas al escenario y la weá quedó así, pero el escenario le digo yo al ring. Bueno, ahí te das cuenta de la weá falsa. Es como lo mismo. Ahí te das cuenta que la lucha libre es falsa o que tú vas a los shows a pelear. Para mí el escenario es un ring. Sí, para mí el escenario es un claro. ring. Por eso cada noche una nueva lucha. Una nueva lucha de sobrevivencia. ¿Qué cosa? ¿Por eso qué? ¿Te ponís prepotente en los shows? Ah, chucha. No sabía que me ponía prepotente. A lo mejor hubiese sido bueno conversarlo en la interna para mejorar yo como artista. No, nunca. Yo creo que la única vez que te vi prepotente con Elías del Sur. Fue en ese capítulo. Pero era por tu dieta y otro. Ah, problema. Sí, pues cuando lo empecé a atacar, pero es que también era un weón tan desagradable. Era un weón desagradable, se lo merecía. Sí, pues weón. Sí. Y una vez, caché que ahora estoy trabajando con una persona. ¿Ya? Que es mi jefe, de hecho. ¿Ya? Y me dijo, oye, yo sigo ahí el sentido del humor, pues de hecho una vez lo fui a ver a un show. Y el show que fue, no sé si se acuerdan de un show en comedy, que había unos locos que yo lo empecé a atacar, y en una, como que alguien dijo algo de un chiste sobre cáncer, y dije, no voy a hacer chiste con eso, pues weón, si eso es una enfermedad. Y después salió otra cosa, y hay un mapuche acá, y él levantó la mano, y le dije, no voy a hacer chiste con eso, pues weón, si eso es una enfermedad. Puta, me acuerdo. La cosa es que había sido... Fue una persona a la que ataqué mucho durante todo el show, porque se trató de lucir y yo le empecé a atacar. ¿Y ese es tu jefe ahora? Y ahora es mi jefe, bueno, gran persona. ¿Era curado o no? Me acuerdo de una polera de Batman que creo que una vez... Ese mismo, ya. Él, gran persona. Mira, gran persona, eres una gran persona, te quiero mucho, ojalá sigamos trabajando mucho tiempo. Ah, muy bien. Sí, pues, no... La prepotencia. ¿Qué más? Y a Héctor nunca lo he visto prepotente. Héctor, lo que sí una vez me acuerdo uh-huh. un show de Héctor donde estaba con el chopito así y con el micrófono aquí y el chop ahí en la misma mano y un jockey
y un jockey y la cara tiesa. ¿Te has fijado que cuando viene son las vacaciones? ¡Oh, weón! Estaba tan tieso que le empezaron a salir, a salir, ¿cómo se llama esta weá que sale acá? La baba blanca. Esa baba blanca. Claro, semen. Oh, este weón le está dando una convulsión. Está de un ataque epiléptico, ¿no? No, no, acuerdo de eso. Sí, pues, estaba muy nervioso. Estaba con el chop en la mano. Era mi primero chop. Estaba con el chop en la mano y ni siquiera tomaba. Estaba ahí como el Doc cuando estaba en el pasado y se iba a devolver. Y estuvo toda la noche sosteniendo un comete. Y sí, me acuerdo que ese debe haber sido el primer show que hicimos como el sentido del humor en el comedy. Entonces está ahí nervioso. Ah, además. Porque además, experiencia anterior en el comedy, criticada, por lo menos. Por lo bajo, criticada. Criticada. Aunque también las críticas ayudan. Te ayudan a crecer como ser humano. Ayudan a crecer como persona. Sí. Así es. Oye, bueno, y recordarles que hoy día es el último show, el último programa en Instagram, porque desde el jueves vamos directo a YouTube. Desde el jueves nos vamos directo a YouTube con la versión definitiva ya del sentido humor, porque hemos hecho como 30 temporadas desde octubre hasta ahora. Como socio. Y esta va a ser la definitiva, de verdad. ¿Le vamos a decir definitiva? Sí, esta es la definitiva. Estamos trabajando con un gran equipo, donde está ahí el Botones, donde está el amigo Codeína, donde estábamos nosotros también, obviamente. vamos a empezar a delegar el programa. Sí. Puede que se presente uno de los tres. Hay que pasar la posta. Así que estamos trabajando en una gran nueva temporada. Oye, pero esto yo creo que ameritaba más fanfarria, más emoción. Solo efecto esperado. Y se viene una gran nueva temporada, po. ¿Y eso? Sí. Que yo pensaba que ustedes iban a decir, ¿en serio, Marcelo? O sí, se viene una gran temporada. No. ¿Hay cachado cuando te presentan, pero no diciendo tu nombre al final? Sí. Es que lo lógico es como, bueno, y ahora viene de Arica, el más querido, el más importante, el coronel, Marcelo, Valverde. Claro. Entonces es como... Bueno, y ahora estamos con Héctor Romero, él es psicólogo. trabaja hace 2 años en un podcast, así que fuerte el aplauso para él. Porque solo cambié el orden y la weá se da las rechuchas. El otro día me acuerdo que vi la presentación de los premios Caleuche de Stefan Kramer y lo presenta Trejo. ¿Ya? No sé por qué eligieron como presentador a Trejo. Por la persona. ¿Lo hizo no? Claro. No, era él. Era él, ¿ya?, en el escenario diciendo, bueno, soy Stefan Kramer imitando a Trejo. Mira, salí idéntico. Oye, ¿volante o maleta? No, maleta. Uy, salí idéntico. Bueno, así. ¿Ese chiste estaba bueno? Sí, pero con el carisma de una piedra. Y después al final, Estefan está ahí, Estefan, ven, una, y lo abraza y dice, bueno, eso, pues, y se va, como que no le dice, mira, ahí está, no le dice ni siquiera así como, bueno, te dejo el escenario para que te look, ¿no? Increíble, increíble, yo quiero dar un, no sé, mi cuerpo de apoyo, de soporte, mis asesores de maquillaje, increíble, incluso lograron este párpado caído que le da esa mirada inquietante a Alejandro, similar a la que tiene Marlon Brando en Neo de Rata, no sé si la vieron. Una cosa increíble. Volante o maleta, machucado. Maleta, no me queda otra. Oh, igual. Usted, mijita mía, es mía. Ándate, Jorge, a ver si podéis mostrar el final cuando ya está con Kramer arriba del escenario. Actores haciendo stand-up, ¿eh? Actores haciendo stand-up. Después viene a Remigio Remedy, creo, ¿eh? Está ahí en la puerta. Puedo improvisar una cualquier cosita, no te preocupes. No, muchas gracias por la invitación. Oye, viejo perro. Oye. Y bueno, el público en un silencio. Gracias. Es que el audio también nos ayuda mucho. Oye. Claro. Gracias, el público son puros actores. Puros actores. Público difícil. Público, mira, difícil. Público. Ahí está la presentación. No, y después la presentación después de grabar. Mira. ¿Eh? Ahí está. Ahí ya la gente tuvo que apañar para empezar. Pero dice, oye, muchas gracias. Y se va y lo deja, no una presentación mala. No sé a qué se le ocurrió que Alejandro Trejo podía ser un buen host. Creo que ahora Jimmy Kimmel se bajó a Alejandro Trejo, ¿no?
Sí. No queda ni Trejo, este es el Trejo que va. Claro, tiene menos. Tiene. Menos carisma. Menos bueno, carisma, mira, que Dani Trejo. Un chiste de comparación, Dani Trejo, Alejandro Trejo, ayúdamelo usted también, no podemos hacer. Ay, métele tú la información entre y, medio. Y metan el tema del carisma, del. ¿Tú sabes? ¿Qué? No, va a hacer un sketch como. Eso van a ser los próximos capítulos. Pues vamos a delegar, vamos a dejar los punteos nomás. Pues. Mira, chiste de comparación. ¿Cómo vas a hacer un chiste, pero así como manualidades? Primero tomas, ¿no? Y ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. Y el chiste sale hecho, así, mira, acá está. Claro, como cocinando en el matinal. Claro, vamos a poner un poquito de comparación aquí. Métale exageración, métale exageración. No, pero sin irse al chancho, ¿eh? Tiene que ser a gusto, pero sin irse al chancho, porque claro. Si no, después queda pasado a comparación. Quedaste pasado a hipérbole, quedaste de hondo a hipérbole. Un poquito regla de tres. Claro. Luego cambio de giro, weón, para que la gente diga wow. Y ¿qué le voy a poner? Referencias no enteras. Gente que le... pero es que no te está quedando. Pero mira lo que tenemos aquí, el ingrediente secreto, un buen pico. Mira. Ahí lo pones. ¿Cómo mejoró esa mezcla? ¿Cómo mejoró? ¿Qué para el glaseado ya. El pico es como cuando estás haciendo una receta, te compraste weá, llevas media hora, una hora, dos horas, la weá, ya, chava, aló, telepisa, quiero ya dar, compro la weá hecha. Sí, bo. Es cuando ya está el merengue, como que al final la weá nunca infló, entonces lo rellenáis con puro merengue, con la weá que tengáis chantillino. Claramente, le harto manjar y harto chocolate y estamos. Harto manjar, bueno, esa weá arregla cualquier cosa. Oye, pero qué weá. Un tremendo pico aquí, tío. Una mierda de pico. Ahora, hay una pregunta acá, ¿cuándo nos vamos a tirar con la transmisión por LinkedIn? Porque hemos pasado por todas las plataformas. ¿Y por qué no? ¿Sabes que nos falta el LinkedIn del Centro? Cuando seamos empresa, metemos el LinkedIn del Centro. Sí, po. Su LinkedIn. No pega, ¿te qué plataforma más fome es LinkedIn, weón? Sí, weón. No. Es que no, pues para eso está trabajando .com, Laborum, se supone que esto es como una red social para intercambiar como tips para la pega. De hecho, si tú coqueteas con alguien... Para conectarse con gente, si igual. Si tú coqueteas con alguien ahí, abuso laboral, acoso laboral, entonces ya... ¿Qué? Sí, pues. Oye, hablando de redes sociales, a ver si es que no me está escuchando. Parece que mi polola se está poniendo un poco facha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo la conocí, era buena para el TikTok. Y ahora está puro so safe. Todo el día con el so safe. Y reportando ahí en la esquina, están metiendo bulla. Aquí, mira, no se anda una gente extranjera. Personaje sospechoso. No, sí, en la pieza al lado. Entonces. Ah, se puso. Se puso zapa de ladina. Sí. Bueno, y esa sí, pues. Que también, por otro lado, el otro día balearon a un bueno acá afuera. Entonces también. Se entiende también el interés por la seguridad. Sí, claro. Pero si de ahí el rechazo, un paso. Por el derecho de vivir en paz. Claro. Ya, métela, ya. ¿Sabes que ya está esto? Sí, que no. Me gustó el chistecito de Chamé, que asumo que era el derecho de vivir en paz, Freud. Ah, claro. 35.000 UF. Bueno, para que no sepan, el derecho de vivir en paz de Víctor Jara salió a la palestra debido a que una campaña de la UDI por el rechazo utilizó esa frase, siendo que la UDI apoyó la dictadura que finalmente mató a Víctor Jara, así que es una contradicción bastante grande la que se... ¿Pero por qué contradicción? A ver... A ver, la música traspasa frontera, traspasa ideología. O sea, el patrimonio cultural es de la izquierda, por favor. A mí me gustó el... ¿Cómo se llama este loco? El, Macaya. Que,
el Macaya, que como que a él le preocupaba más, él pensaba que el problema era por los derechos de la canción. Él como que él decía, bueno, si era un tema de derechos de autor, ahí yo entiendo que el tema sea complicado. Porque de hecho Trump usó una canción de los Rolling Stones y ellos se enojaron, porque no tenían los derechos. Pero aquí yo no sé si, bueno, yo no sé cómo era cierto. No es por eso, bueno, porque ni siquiera fue por eso. Porque el derecho de vivir en paz se refería a que ustedes no los mataran, no era porque... No, y de hecho fue una canción escrita por la guerra de Vietnam. O sea, era la apoyo a Vietnam. La guerra de Vietnam. Era en apoyo a Vietnam por la invasión estadounidense. No. Perdón. Perdón, nunca estuve ahí. This is the end, my little friend. Te saqué de esa isla, weón, ahí. ¡Vamos! Oh, me acuerdo. En Saigon, sí. Cuando luchábamos contra los Vietcong. Y ahí fue donde perdí las malditas piernas. Ahí donde fue. Ahí fue donde el manco perdió las piernas, ¿no? Y ahí ya... Ahora es un tronco muñón. Claro. ¿Vieron The Voice? ¿Están viendo The Voice? No la he visto. Próximo todavía. Tema. Muy bueno. Puta, güey, la tercera. Hubo gente que se picó porque la están tirando como por episodios semanales en vez de soltarla toda. No, yo creo que el problema fue haber tirado los tres primeros capítulos juntos. No, ni uno ni todos. Solo tres. Esa buena salsa. Sí, muy bueno. Yo vi los tres primeros de la primera temporada, ¿no? Hasta ahí voy, no es que no lo voy a seguir viendo. Ahí voy. The Voice. Ahí voy. Yo terminando aquí me voy a ver The Voice. Porque me gusta mucho Luis Fonsi. Yo vi Cobra Kai en estos días. Me gusta mucho Luis Fonsi. Estoy viendo The Voice, ¿no? Puta, logré, ¿cachaste? La otra vez tuvimos el conflicto de que yo decía, puta, este weón llega 0,7 segundos antes que yo la chiste. Ahora llegamos los dos al mismo tiempo, tan al mismo tiempo que no se entendió la mierda de chiste, porque lo dijimos los dos. No, se anularon, como las frecuencias. Se anularon. Claro. Bueno, los dos dijimos exactamente el mismo. Imparable contra un muro inamovible. yo decía que vi Cobra Kai en estos días. Buena la weá también. Ah, bueno. La secuela de Karate Kid. Puta, yo vi esa weá cuando salió en YouTube, porque era como, es el original de YouTube Premium, salió hace como 2 años. Semo. Y no tenía con quién comentar la weá, pues esa serie no la ve nadie. No, pues de hecho... YouTube, ¿no? ¿YouTube Prime? Sí, pues, estaba en YouTube, pero nadie la vio ahí porque nadie veía YouTube Prime, no, pues, nadie, o sea, Premium. O sea, yo no la vi en YouTube Premium. La vi pero ahora que llegó a Netflix, la weá la rompió, pues. Muy bueno. Y ahora viene tercera temporada para el otro año. O sea, llegaron las dos temporadas juntas. Bueno, voy a ver Cobra Kai. Entonces. No, tres capítulos. Sí, no, tres capítulos, cagones. YouTube Prime te cobra Prime. Es Luchito. Pero si Netflix igual te cobra, pues, Luchito. Ah, ¿no? Netflix igual cobra. Estoy colgado yo. Estoy colgado del Netflix. Estoy colgado del Netflix. Usted no se acuerda de Netflix. Sí, igual yo estoy colgado a todo estoy colgado. Ni el Facebook en mi. El Facebook en no, yo pago mi Netflix, compadre. Pago sí, mi no, yo que, no, yo también pago mi. Pago mi yo lo único que pago es el de la WWE. Eso es lo único que pago yo porque no. Mira, no. Porque nadie más lo paga. Porque nadie más lo paga en el mundo. No hay más usuarios con tus mensualidades. Se sostiene la plataforma, Julián. Claro. Soy mal hablado, porque tu madre con la lucha no. Y igual lo pago, dice el... Ah, el Perilla, dice que... Grande Perilla, la tírate la cuenta. Tírate la contraseña, Perillas. Tengo la de Ariel Levy. Bueno, Ariel Levy la otra vez estuvo en la previa a un evento de la lucha libre. Hicieron la previa en español. Y estaba Ariel Levy ahí como panelista hablando de... ¿Y eso cómo te hace sentir? Súper bien, pues, bueno, que un chileno esté ahí... cerca de llegar a la lucha profesional. ¿No encontráis que se malió el barrio? Es que ¿sabes qué? Ariel Levy es bueno como en la lucha. ¿Como luchador? ¿Sabes por qué es bueno? Porque tiene buen cuerpo, tiene carisma, tiene buen micrófono, como le llaman yo. Como yo no tengo al parecer. Tiene buen... Oye, Pería se está haciendo autopromoción porque esto lo grabó él. Este, ya te tengo cachadito. Eso que está mostrando ese video lo editó él. Y tiene buen micrófono, pelea bien y tiene buen cuerpo. Cosa que los chilenos no tienen. Porque los chilenos son buenos luchadores, pero así es la lucha. Lo tendremos.
No, pero me refiero a los luchadores. Hoy si la voy a tirarme para abajo, ya está bien, pero es para... Me refería a los luchadores chilenos. A veces algunos tienen carisma, pero lo más parecido a un mini freezer. Entonces, Ariel Levy tiene buen cuerpo. Pero cuando se presenta en la lucha libre, ¿cómo qué personaje adopta? ¿Es como un buen pesado sobre el ring? Es como el la única superestrella de la lucha libre chilena. Ah, o sea, cae como un soberbio así. Y tiene una frase muy buena que no muere el que lucha. Mira, buena frase. El desclasado culiao, buena frase se sacó. No muere el que lucha. Ojalá lo dijera alguien que está luchando por sus derechos. Que muerto luchando en la guerra. No muere, claro. Porque como murió luchando, no muere. Porque queda, se vuelve una leyenda. Ah. Él no, ese era literal. Eso. La lucha libre. ¿Te gusta la lucha libre, Sí. Me acordé de la lucha libre porque a propósito de ese guan que se tira en el... Me acordé de la lucha libre porque llevamos 20 minutos hablando de lucha libre. No, porque yo había cansado ya en la lucha libre durante el día. Ya. Antes de que tocara el tema de Ariel Levy y su cuerpo, que se lo destacaste. Hermoso. ¿Cuatro veces? Cinco con esto. Sí. Entonces, yo había pensado en la lucha libre porque tenía un compañero que hacía esa hueá de tirarse a donde sea. Tenía como estabilidad plástica de... Y le gustaba hacer estas weas de... Y esa wea que te gusta. El codazo del pueblo. Y esa wea. La paralizadora. Muy buena la paralizadora para hacérselo a los compañeros en el colegio. Muy buena. Porque llegáis de cualquier lado. Paralizadora. Una vez a un compañero le hicieron eso y se pegó con la mesa en la frente. Ah, sí. Yo también conté esa una vez. Un compañero también le hizo la que es para atrás. La paralizadora. Como, claro. Es que no sé. ¿Esa es la paralizadora? Ya, está la cara de este weón está allá. El weón va de ahí. ¡Ah! ¿Por detrás? No, pues. Tex cerrado. No es la paralizadora. Tex cerrado se llama. Tex cerrado, ya. Quedo con un tex cerrado. Puta, pobrecito. Se mojó un poco Marcelo, dicen acá en los comentarios. Uy, con Ariel Levy. ¿Y ese comentario de estudiante de segundo de ingeniería comercial? No sé qué decir segundo medio. Sí, pero que quiere estudiar ingeniería comercial en unos años más. Ah, se mojó. Ay, se mojó. No, porque no funciona así mi cuerpo. No tengo vagina. No tengo vagina, poco de presemen, ¿no? Chuch. Sí, porque si quieren irse en esa. No, nadie quiere irse en esa. Y ahí con eso completamos todas las características de la comedia que estábamos hablando en su momento. Ahí llegó el peso pico. Sí, pero eso fue como ya en caso de emergencia, rompo el cristal con el pico. Claro, y hay un pico. Meruana alguna vez era considerada, o sea, cuando estaba la zorra ahí en Viña, dijo, ya, ay, sí. Sí, me lanzo con unos chistes de pico. Me dice, el pene según los... no, arruinaste el pene. No, eres tan malo que arruinaste la temática del chiste. Arruinaste el último recurso, el que nunca falla. Claro, tenés que tener ahí tu... En caso de emergencia rompe el cristal. Todo el rato. El otro día vi una rutina que subió Meruane a Instagram, porque al parecer estuvo como en un evento y hubo problemas de audio, no sé. Entonces dijo aquí para que la puedan ver completo quienes tuvieron problemas de audio. Prefería no verla. No era alguna charla. Era una charla. Era una charla mala como de un alcalde de región. Como una. Era como un video de Instagram de un alcalde de. Puta, el alcalde de Tocopilla. Diciendo. Bueno, en la pandemia pasan distintas cosas. Bueno, se sabe que según el estudio, no sé qué cosa. Y los chistes no estaban. Porque, por ejemplo, Héctor te tira estudio, pero te los mezcla con unos chistes de. Del menú, ahí está ese video. Está escuchemos Meruane. Un poquito al maestro, Un poquito para ver el tono. No, también la veo. También puede que no, po. También ahí está. Se está sublevando, Perí, Ahí está. Nadie cree en nadie, ¿verdad? Como te miráis al espejo, dudáis, nadie cree en nadie. ¿Quiénes son los más interesados en recuperar la confianza? Los políticos.
Claro, porque sin fianza es más difícil salir libre. Mejor con confianza. Entonces yo cada vez que me presento estoy con gente así, hago un pequeño estudio, un sondeo, un estudio de opinión para detectar posibles candidatos. Y de confianza. Confianza. Ya entendí. Porque se ha demostrado que hay gente que, digamos, las cosas como son, no deberían estar ocupando el puesto que ocupan porque no cumple con ciertos requisitos, pero bueno, de hecho, pues, la cuestión es que hay un pequeño estudio de opinión, un pequeño sondeo. Las preguntas son muy simples. Yo se las voy a hacer a ustedes y ustedes se contestan a sí mismos. En eso sí que les voy a pedir la mayor franqueza consigo mismo, yo lo deseo. Ah, la pregunta, rápido, mierda. La primera pregunta dice así. No se escucha, está hablando en los micrófonos. Todo prendido. ¿Qué quiere demostrar esta pregunta? Esta pregunta quiere demostrar que si usted después sale elegido diputado o senador, no tome, no se apropie del proyecto de otro y lo haga pasar como propio, como copy-paste. Es muy feo, eso no se hace. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Le soplé a alguien alguna prueba, alguna respuesta? Se ha demostrado que este es el origen, el génesis, el inicio de... El mismo Perillo, no sé, qué incómodo. Sí. Oye, sí, nos estamos riendo de la desgracia de alguien, hay que ir. Cosas que te demuestra que alguien podría ser como que no podría ser apto para el cargo. Por ejemplo, si cuando chico copiaba. Ese es el primer paso para cuando sean grandes, significa que va a tomarlo de otro. Y el chiste ya estaba en eso, era como... Es como, sí, po. Si copia, va a copiar las leyes. Se hizo la cimarra, bueno, puede que no vaya al Congreso. Y para eso era una 20 minutos. Sí, sí. No, y aparte como que... No, que digo, ¿por qué elegir esos chistes? Porque se va a decir, ¿cuál que estaba hablando él? Ah, de la copia. Claro. ¿Podría decir otro chiste? Porque al final lo que dijo es como... ¿Podría decir copian... algún chiste? Claro. Por último, El único chiste que apareció fue el de la confianza. Por último, este chiste es viejo, pero igual podría servir, porque Chile es la copia feliz del ED, entonces somos país de copiones. Por último, no sé. Claro. Pero no, pero no. Yo creo que contó chistes viejitos. ¿Cuál fue, Marcelito? Ayer tuvimos el regreso triunfal de Yerko Puchento a la televisión chilena en su participación en Mentira Verdadera para promocionar su show Yértico. Y no sé qué le pareció a la gente, yo si no vio el show, no lo vio. Estuvo bien bueno, estuvo, oye, punzante. A mí me llegó el comentario de Crítico Media, que todavía vive en las sombras. Y me escribió. Pero ya es crítica personalizada, ya no la publica. Es que está suscrito. La manda está suscrito cada uno. Al Patreon de Crítico Media y le llegan al mail. Sí, porque él ahora se dedica a otra cosa y todo, pero sigue de repente criticando comediantes así. Entonces me mandó un. Oye, Yerko, muy fome. Vi su weá online, muy mala. Pero ya entonces no es crítico. Un amigo. Es un pelambre nomás. Pedrito Macaya, claro, que le escribió, oye. El Dani me dijo, weón, ¿sabes qué? No gasté tu plata igual. Y yo le creí. Bueno, sí, pues también lo que me pasó es que tiró. ¿Verdad? Está vestido del Joker. Sí, ¿no? Sí, bien. Eso es todo bueno. No sé, al principio empezó bien, empezó a tirar ahí, toda esa puta tira, este buen tira con ventilador. Pero... ¿Usted sabe? ¿Por qué tira con ventilador? Deschavetado. Deja de tirar con cabeza, este weón. Que me gusta, ¿sabes qué? Me gusta el Yerko Puchento porque él ataca tu pillo y parejo. Oye, no le vino el Yerko, ¿no? Ataca a los poderosos. No se los corrompe a todos, weón. La cosa es que en la parte así como media como entrevista, güey, ya y todo, pero después hizo como un monólogo y se notaba que era el mismo monólogo que tiene desde la, como, puta, desde el segundo año del gobierno de Bachelet, como que eran los ejemplos que tenía entre medio eran como de la esposa de Andrade, el que más me acuerdo, ¿se acuerda que la esposa de Andrade estaba metida que tenía una jubilación? Ya,
Entonces tenemos chistes así como no. Las jubilaciones en este país son súper malas, a no ser que, puta, a no ser que seáis la esposa de Andrade. ¿Cómo que ese era el...? Y Andrade ya ni siquiera me... Claro, entonces eso fue como, puta, qué lata. Pero... Pero me imagino que su show debe estar bueno. Es como un show que hace con un entrevistado y tira la talla. Capaz que sea bueno, no lo he visto en realidad. Siempre me hubiese imaginado cómo hubiese sido Yerko en Viña. ¿Cómo será Yerko? En su momento probablemente le habría ido muy bien, pues. Sí. Cuando estaba en... Claro, pero le habría ido bien el... por la efervescencia, ¿no? Pues como porque imagínate un jugador diciendo cualquier bueno. Sí, pero bien, yo creo. Claro, porque igual como que se genera ese fenómeno de ¡ay, va a quedar la cagada! Sí. Como de involucrar al público y que... Y lanzar la raja. Y que se sienta como la efervescencia, como decía Luis. Sí, bueno. Así que probablemente habría tenido un muy buen paso por Viña unos años atrás. Sí, como yo me lo imaginaba. Ahora, si está diciendo los chistes que dice Marcelo, que dijo, no lo sé. No, pero para Viña te preocupes. O sea, eso dentro de un todo, pero eso fue entre medio. Habían chistes así antiguitos. Como todo, no. Yo también tengo chistes viejos. Defendiendo ayer. No, mira, que los chistes se los mandé yo. Bueno. Eso, el único que le tiré yo. El único, le mandé como 10, el único que pasó fue el de la esposa de Andrade. Oye, pues estoy más helado que la. Tengo más frío que la Baby Bam, weón. Oye, hay alguien ahí preguntando dónde puede encontrar el mítico capítulo del Ulala. Y bueno, aparte de encontrarlo en Spotify, lo pueden encontrar en el Patreon. Si lo quieren ver en video, sin editar, sin edición, lo pueden ver en el Patreon, al igual que en el Patreon del Sentido del Humor, patreon.com/elsentidodelhumor, pueden encontrar el show online que hicimos Hasta que dé risa 1, Hasta que dé risa 2, y este viernes 11 de septiembre se viene Hasta que dé risa 3, la tercera versión de este show, que no dejará títere con cabeza, este show que le dará tu pibe parejo a todos los políticos. Héctor está preparando su personaje y Yerko Puchento. Hay que buscar el nombre, pero Héctor, lo voy ensayando. Héctor Puchento. Héctor, claro. O Copuchector. 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 Que va a traer todos sus clásicos. Él como, ¿ustedes creen, chicos, que no sé qué cosa? Y va a quedar la cagada. Lo digo, no lo digo. Lo digo, lo digo, chicos. Boom, boom. ¡Pau, pau! Pau. Un catchphrase distinto. ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! Oh, ese personaje lo hice yo tan mal. ¡Pau, pau! ¿Tú cachai que este weón Felipe Biel? Felipe, este weón chileno que vive en Estados Unidos, que es como animador. Que es como Cristian de la Fuente Penca. Si ya Cristian de la Fuente le va mal a este weón, no sé qué hace allá. O sea, sí. No le va mal a Cristian de la Fuente, obviamente, pero... Felipe Biel está en el centro exacto entre Cristian de la Fuente y Javier Olivares. Está justo al medio. Bueno, es que tú me decís, no, son chilenos que triunfan. Pedro Pascal es un chileno que triunfa. Ese weón. Pero estos otros weones somos nosotros, ya nomás. Ya, pues, ¿qué pasa con el Pau Pau con él? Que ese weón le robó el personaje ayer como Chato, de hecho estuvieron como... ¿Verdad? Tiene allá, hace el mismo personaje, pero se llama como... En otro nombre, que también es como un juego de palabras, ¿cachai? Ajá. No, ¿verdad, no es Yerko Puchento? Weón. Es como... Francisca Wynn, no sé. Francisca Wynn, una cosa así. Claro, una weón muy rara. ¿Verdad? Pero igual, en ese caso, El Tejo, ¿cómo se llamaba el periodista en el que se basó? Sí, po. Es que Yerko se basó en Carlos Tejo, po. Carlos Tejo. Ah, pero ese era el... Franchismoso. Y Franchismoso, obviamente, esto se lo escuché a Jorge López, de que el weón vino a Vértigo, creo, un capítulo. El weón vio el personaje, le encantó, y después a los dos meses lo estaban haciendo en Miami, weón. Este personaje que ya era Miami, y en vez de llevarlo, lo hizo el mismo. Sí, pues, weón. No, Franchismoso. Bueno, y él dice, pao, pao.
No, tiene otro catchphrase que es muy así y también, pues, como en vez de boom boom, es como claro. Blup, 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 blup. Birip, pim, pim. Chicos, los lentes. Es lo mismo. Es lo mismo. Se parece más al Soapisa ese para acá en los comentarios. Por eso, Héctor Puchento. No, po, como Puchento. Así, con esta música ahí entra. Ay, como me entre entre bombalé. ¡Hola! Ese va a ser el otro catchphrase. Esa es la entrada. ¡Hola! Los lentecitos amarillos y todo, ponle un poquito de color. No tengo. O sea, es que deberíamos crear un personaje del sentido del humor. Que sea un personaje que aparece de vez en cuando. Ya, sí, no hace falta eso, ¿eh? Pongamos. Sí. Cada uno debería tener un personaje. Puta, yo tenía bastoncito, guantecito. Claro. Yo tengo el ángel, Para un final, que no... Pero no hace falta un buen personaje, weón. La momia, tengo la momia. Y pura hueá facha, ya, hagamos la momia. Yo soy la momia que vota rechazo. ¡Mira, soy Glovin! ¡Puta, Glovin! No veo la diferencia con el anterior, ¿eh? Héctor está atorado, parece. Es como el Héctor más pixeleado, ¿no? Sí, y acá tenemos desde Tutankamón. Desde Tutankamón. Porque Tutankamón, claro, obviamente, es la capital. Es que el faraón Tutankamón que existe. Claro. El más facho de los fachos. ¿Qué podría ser el nombre ya? El bueno para los juegos de palabras, Héctor. ¿Cómo se llamaría la momia facha? Momiarcelo, no sé. El momia Contreras. Momia Contreras. El momia Contreras. Ya, y venía así. Claro, y digo cosas así de. Y claro. Como que fuera un personaje así. Una noche en el Museo de la Memoria. El momia. ¿Pero cómo dice eso? El momia Contreras. Glovin es como Glovin. Es como Don Francisco. Y dice, ¿cómo dice eso? El bandejero. ¿Pero cómo dice eso, mandolino? El bandejero. Es un personaje que bandejea a nadie, porque no hay otro. Qué bueno personaje bandejero. Puta, contratamos puro bandejero. Equivocamos, contratamos al bandejero. No me digas. Es una dupla, pero alcanzada para comprar a uno nomás, weón. ¿Cuál es más barato del bandejero? Ya, tráetelo. Puta, que no salía muy caro. Que el de los remates no salía muy caro. Si contratamos al bandejero. Hay que llegar con una lista de personajes para el show. Ahí ya, vamos probándole. Sí. Casting de personaje. Falta un personaje de. Mira, Electo tiene dos personajes: Glovin y Glovón. Glovin y Glovón. ¡Ay, está que atracando! Glovin y Glovón son buenos amigos, por eso que siempre. Pero siempre con Globito, ¿no? Siempre con Globito. Ah, una. Yeah. Una campaña. Una campaña contra el. Es una campaña contra las enfermedades de transmisión sexual. Como el embarazo. Falta un personaje de Luchito. Yo un niño. La Vizcasuta. Soy un niño, ¿cómo estás? Soy un niño bazooka. El niño bazooka. El niño palestino. El niño bazooka, hijo de la mujer metalleta. El Manco Muñoz. Eso soy yo. Eso, El Manco Muñoz. O sea, tiene un ton. Una historia detrás. Mi mamá. El Manco Muñoz. ¿Cachai? Ahí tengo. Y el niño Azuka. ¡Hola! ¡Por Chile y la patria! ¡Oh, el niño Azuka atacando a Pinochet!
defendiéndolo un poquito igual, defendiéndolo un poquito. El niño azúcar. Y ahí tengo uno, ¿viste? Voy a inventar otro. Tengo más cosas acá para hacer que puedo hacer. ¿Viste? Aquí... También tengo confort acá, podemos hacer un equipo de momias acá. Ah, buena. Mira, yo tengo un palo de lado. Métetelo en la raja. Métetelo en la raja. Y decir de ser un personaje, el chocolito. ¿Cómo podemos postular, eh? ¡Oh, los tres tenemos confort! El choco... Los tres tenemos confort. Por el derecho de vivir en paz. Ya, capítulo, ya. Este, en Spotify se disfruta el doble. Ah, llegamos a YouTube con todo, compadre. Hoy, desde el jueves en YouTube, full full disfraces, full cosplay. La liga de superhéroes. ¿Qué wey dice Ho Chi Minh? ¿Dice algo de Ho Chi Minh? Por el derecho de vivir en paz. ¿Ho Chi Minh? Yo voto rechazo. ¿Viste? Ahí está. Ya, entonces todos los... Pero con mascarilla. Ya, somos el personaje entonces que son los tres... Somos tres momios. Son los momios. Los tres momios. Sebo. Ya. No, yo soy un superhéroe. Ah, tú soy una tortuga ninja, ¿no? Vos soy super momio. ¡Ja! Ya es el primer chiste, con eso empieza el sketch. La capita. Super momio. Super momio. Oh. Ay, ay, yo vengo a defender a los chilenos. Y a nadie más. Y a defender a todos los chilenos. Voy a defender solo a los chilenos. Ya. Ah, ¿viste? Listo. Hasta ahí nomás llegó el sketch, parece, ¿eh? No, pero es que el esto es para el show del 11 de septiembre. Sí, estamos preparando el show del 11 de septiembre. Un teaser. Este sí, 11 de septiembre, recuerden, entradas disponibles por comediaplay.com hasta que dé risa 3. 11 de septiembre, habrá muchos chistes de la dictadura. Todos los chistes serán sobre la dictadura. Especial de dictadura. Todos los chistes serán de dictadura. Ah, ya sí. Saben, 11 de septiembre. Y desde hoy también disponible... hasta que Risa 2 on demand para que lo vea tranquilito en su casita cuando quiera, no se preocupe, puede verlo hoy día o mañana. Ah, y desde este show las entradas van a ser limitadas, así que cómprenla antes de que se agoten, porque vamos el a poner el show también va a ser limitado. Entradas limitadas, sí, momio por humoristas limitados. Momio, no, momio. Talibán. Ya. Mira, el racismo saliendo por separado. Oye, pero qué... Pura que nos vamos a reír, weón. Oye, ahora voy a guardar este confort, ¿sí? Porque no está en la época para andar perdiendo confort. No. Esto se guarda. Sí, con este me limpio la raja mañana, yo lo guardé. Yo ahora. Esto se guardará más ratito. Con los dos hoyitos que le hice, igual, ¿no? Ahí ve. como una ruleta rusa. Así que bueno, hoy lo vamos a pasar bien para el 11 de septiembre. Vamos a tener chiste. Por el show que vamos a hacer, ¿no? Sí, obvio, vamos a hacer un ataquito. Puta que nos vamos a reír este 11 de septiembre, weón, porque vamos a hacer un show de comedia que no tiene nada que ver con la situación que se vivió hace muchos años. Vamos a hacer un asadito, ¿cachai? Con una barrilla que tengo muy buena y vamos a celebrar a Chile. Sin paraguas. Sin paraguas. Vamos a celebrar sin paraguas. ¡Qué buena! Somos tan malos. Tan malos tomando la. Sin la paraguas. Señal. Después de que la semana pasada salió, pero perfecto. Sí, no, pero ahora medita. De la nada. ¿Sin paraguas? ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque Perilla lo escribió y tú lo leíste textual nomás. Claro, ¿estás hablando de otra cosa sin paraguas? No le acepto. Sin paraguas, guión bajo Groucho en Instagram, y sinparagua.cl para toda la parafernalia, toda la buena onda, todos los utensilios, la macoña, todo lo que necesita para la buena macoña nacional en sin
Paragua. Envíos a todo Chile, 10% de descuento si usan el código Humor Sin Paragua. Así que ya saben, compren a través de sinparagua.cl y si son de Rancagua, mejor, porque ellos son de Rancagua también. Eso, sinparagua.cl, arroba sinparagua, @growshop. Grande Sin Paragua, muchas gracias por seguir confiando en nosotros. ¿Qué seríamos de Sin Paragua? No, nada, nada. Nada. Ahora, ¿quieres que tu marca esté aquí? Contáctanos. Ese tipo de humor, arroba, si tienes tu pyme, si tienes tu pyme o tu emprendimiento, sí, no importa. No pedimos boleta, todo en negro. No, pura plata negra todavía. Así que no necesitas formalizar la empresa, ya sabí. En otro programa te van a pedir factura. Acá vamos en negro. El sentido del humor, @gmail.com. Better call, el sentido del humor. Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de la transmisión en Instagram. Recuerden, también nos pueden escuchar en Spotify. Y si suscriban, oye, la gente que nos escucha en Spotify, suscríbase al canal del sentido del humor. Y también a Ñoñólogos y también a Entre Broma y Broma. Pero suscríbanse al canal porque cachamos que no escucha más gente que la concha de mi madre. Pero poco follower. Como que la gente nos escucha, pero follower, no nos sigue. ¿Se avergüenzan de nosotros? ¿Le damos vergüenza acaso? No, pero sabes que hay caleta, sí, hay caleta de contenido que yo consumo fielmente que no le doy ni like. Bueno. Yo no le doy like a nadie. A nada. No sé, eso es como no dar propina en el restaurante. Tipo, pero sí, encuentro yo. Tampoco doy. Pero nadie me mira. Por ejemplo, yo hay igual, ni siquiera estoy suscrito, las busco porque sé llegar nomás en YouTube. No, y más en las redes sociales antes como que privilegiaban mucho el hecho de mostrarte el nuevo contenido de la gente, de lo que estaba suscrito. Ahora te muestra lo que tú ves. Entonces, estoy o no estoy suscrito, al final te lo muestran igual. Onda, si estáis suscrito, puede que no te lo muestre, y si no estáis suscrito, te lo va a mostrar igual. Si claro, porque yo estoy suscrito a una página que analiza películas y series, weá, y la weá, yo no estoy ni suscrito, no les doy ni like, no comento ni una weá, y yo cuando no suben la weá lloro. Como que de verdad soy muy fiel a la weá, muy fanático, pero cero. ¿Y por qué no te rajáis con un like? Sí, po. ¿Qué te cuesta? Suscríbete por lo menos. ¿Qué te cuesta, weón? Estoy dejado, weón. De hecho, estoy seguro de que usted, ninguno de los dos weón, está suscrito al canal de YouTube del Sentido del Humor. Con sus cuentas personales. No, es que yo tengo la del Sentido del Humor enlazada a YouTube. Ya, no, pero, entonces, pero me imagino que tiene. ¿Por qué voy a seguir? Es como el hombre cien pies, weón. Por el gesto simbólico. Como el cien pies humano. Por el gesto simbólico de decir, yo, Héctor Romero, apoyo el proyecto. Apruebo. Ya, apruebo. Y sabéis que, por ejemplo, en Spotify, antes, ya no, pero cuando uno seguía un podcast, dejaba de mostrarte el ranking. Entonces, yo por eso no seguía el Sentido del Humor, para poder seguir metiéndome al ranking. ¿Cachai? Ahora parece que ya no tiene ese conflicto, pero... Sí, parece que no. Pero ya ya saben, oye, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/elsentidodelhumorpremium. Y porque desde el jueves vamos a salir en vivo a través de ahí. Y suscríbanse también y síganos en Spotify para que subamos los followers, porque la gente nos escucha. Pero y no, este así. Viernes 11 de septiembre, show. Este show. Viene va a estar muy bueno, muy bueno. Este 11 viene. De septiembre, muy bueno, la dictadura. Se viene el capítulo temático. La dictadura, héroe villano, así se llama el... Mira, teníamos dos opciones, el show del 11, el show del 11, o 11 de septiembre. O el show de la dictadura, agarra la dictadura. Esas eran las opciones. La dictadura hasta que esté dura y el show del 11, el show del 11. Esas eran las alternativas. Entonces, este show de humor político, constante, irreverente. Claro, el derecho de vivir en. Pero hasta cuándo, ya lo hablamos en el capítulo anterior. No, quiero decir en PES por este juego de unos jueves, no se va a entender. Dije, ya nadie juega a PES. Vamos a hacer una transmisión por, online. Por el derecho a jugarse un PES. Por el derecho a ir en PES, y ahí todos jugando PES, pero no me gustó el chiste. Me di cuenta cuando iba llegando el remate. Claro, así cuando iba en el derecho ya. Sol tema número, ¿no? Cerré los ojos y me insulté.
Oye, ¿qué? Dicen acá que Chúpalo Entonces es más moderno y menos facho, ¿eh? Que el show de la dictadura. Ya, así que ya saben, este 11... Pero como esto es una dictadura, mira, si esta hueá fuera una democracia... No haríamos show, entonces la hueá se va a llamar como nosotros digamos. La junta se reunió sin preguntarle a los peques. Y vamos a hacer un show el 11 de septiembre. Dicen, y el 18 de septiembre, para ese fin de semana vamos a hacer algo, pero con la gente de Patreon. Vamos a hacer una... Se viene la fonda privada. Fonda privada. Bailable. Fonda del sentido del humor. La fonda privada. La fonda fondía. Si ustedes quieren ser parte, patreon.com/elsentidodelhumor. Oye, sí, la gente vamos que, por si acaso... Join Fonda. Si usted se... Si usted se hace miembro del Patreon del Sentido del Humor, este por ejemplo, esta semana, antes del viernes, va a poder ver gratis, o sea, sin pagar extra... El show del 11, la fonda que vamos a tener con los amigos del Patreon en el fin de semana del 18. Que puede que hayan invitados. Y el show que vamos a hacer a fin de mes, el no me acuerdo qué día cae, 25, 26, que va a ser el último show del mes. Así que si se hacen miembro ulala del sentido del humor, miembro ulala, eso es lo que se llama todo el botín. Los miembros de Ulala se llevan todos estos shows gratis. Además, puede ver el sentido hasta que de risa 2 y hasta que de risa 1. Que les cuento, el hasta que de risa 1 ya no está en la plataforma. Ya no está en Comedia Play, está solo en Patreon. Eso, ya, volvamos a lo que nos convoca: la actualidad nacional, la mirada irreverente de la actualidad nacional. 12 minutos que rellenar, así que vamos, démosle. 12 minutitos. No, me cagaste porque yo tenía una noticia internacional. La actualidad internacional, la mirada punzante. Sí. Vamos con eso. Ya. Tira, te dispara. ¿No hay música de noticias? No, ni una web. Ya. Prohíben oferta laboral que buscaba un peluquero feliz al considerar que discriminaba a los candidatos infelices. El centro de trabajo aseguró que no se les permite usar dicho término como requisito en una vacante porque va en contra de sus reglas sobre discriminación. Esto fue en Inglaterra, en una peluquería situada en Stroud. Y bueno, consideraron que era discriminatorio buscar un peluquero feliz. Pero aparte, gay no significa como feliz. Literalmente. O sea, sí, literalmente, sí. Mejor, sí, como alegre. A lo mejor la traducción que hicieron es mala, pero es como los peluqueros que, claro. En este caso hablaba de la alegría. Dice, la palabra feliz es una palabra discriminatoria y no se nos permite usarla. Puedo leer las reglas sobre discriminación si lo desea, pero es un documento largo. Le dijo por teléfono un trabajador del centro a Alison Birch, dueña del local. Asimismo instó a la mujer a cambiar la palabra para evitar que alguien que no se sienta feliz piense que no es apto para el puesto de trabajo. Pucha, pero... Una persona infeliz tiene derecho a trabajar también. Haz de aquí, infeliz. Claro. Pero en todo caso, cualquier cosa, y después le hace una prueba, un psicólogo laboral, psicológica, y le dice, nuestro buen tiene una depresión terrible y no está apartado. Así que chao igual. Claro. Imagínate llega con esto. La mujer indicó que la finalidad de su anuncio era encontrar a alguien con una sonrisa en la cara porque en el pasado contrató gente que no se comportaba de manera adecuada en la peluquería. Además reveló que durante la cuarentena falleció de cáncer a los 42 años su anterior peluquera, por lo que realmente les vendría bien que alguien alegre se uniera a su empresa después de esa terrible tragedia. ¿Cómo van a estar contentos, si la peluquera se les murió de cáncer? O sea, por eso quieren un guan alegre que venga de afuera a alegrarle la vida. Claro. La peluquería que al lado de una termonuclear. Claro. Oye, un saludo para Danton el Grande, que dijo, me hago ulalá si me saludan. Grande Danton. Ya. Grande Danton. Ahora cumple su palabra. Cada saludo $10. Ulalá. Que la da igual porque, puta, sabes que ponís tu anuncio ahí pequeño, que lo hiciste en Canva, ahí con tu avisito, y lo único que pedí, que sea feliz. No pediste que tenga experiencia, no pediste que tenga un curso, nada. Claro, no pedí experiencia. Un buen alegre, ¿no? Ni siquiera que sepa cortar el pelo. No, una persona alegre. Lo mismo. Es un buen alegre, ¿no? Pero eso se aprende sobre la marcha. ¿Pero qué pasa si viene un guayá? Imagínate que llego, hola, buenas, soy Luis, soy peluquero hace 15 años, trabajé los últimos 8 años en Palumbo, antes de eso estuve en Espejos, trabajé también en Show de Las Vegas, haciendo cortes y todo.
No, pero para usted... ¿Sí? O sea, está bien, la experiencia está bien. Pero el tono... ¿Pero el caracho? No lo veo... Sí. No sé si leyó el cartel. Bueno, nosotros no pedimos años de... Pedimos que sea feliz. Eso es lo que nos importa a nosotros. Que sea una persona feliz. ¿Usted es feliz? Lo que pasa es que llevo 8 meses cesante, entonces... Si usted me contrata, yo soy feliz. Es que a lo mejor lleva 8 meses cesante porque con esa actitud... Yo, por lo menos, yo no lo contrataría jamás. Okay, y sigue con su abrigo. Ok, me voy. Ya no habrá luna de miel. El derecho. Qué triste esa canción, Julio. Ya cayó un Patreon, entró una bienvenida a Constanza Meneses, si es que yo a través de Constanza, la Constanza, Meneses. ¿Te acordás cómo era ¿Qué acontece en la casa de los Meneses? ¿Qué acontece en la casa de los Meneses? Para el viernes tenemos esta canción con coro. Ahora a voces. Con la Sinfónica de Santiago. Constanza Meneses. Constanza Meneses, la más grande. Sí. Muy bien. Felicidades por ella. ¿Oye, cacharon la cagada con Banco Estado? ¿A ustedes los afectó de alguna manera? Mi familia se vio afectada. Mi núcleo familiar se vio afectado. ¿Cómo? Está destruido. ¿Cómo uno se podía haber afectado? ¿No caché? ¿No podía sacar plata? No podía sacar plata. Ah, ya. Pero no. Oye, seguimos con este concurso que se está creando. Mira, se está creando un concurso acá espontáneamente. Un besito para Felipe guión bajo San guión bajo Martín guión bajo. Oye, para con la guay, lo que guión bajo, sí. Felipe San Martín. Un besito que dice: yo me meto a Ulala si el coro me tira un besito. Mira, Felipe, va para ti con todo el cariño. Oh. Ante notario puso, así que ya sabes. Pero que esto se convirtió como en una subasta de solteros, que wea. Como que el fan de los besos. Only Faps. Only Faps. ¿Verdad? Only Fans. Only Fans, la wea. ¿Cacharon lo que pasó con Only Fans? No, ¿qué pasó con Only Fans? ¿Te conocen a la actriz? ¿Cómo se llama la actriz? La de Only Fans. Bueno, una actriz pelirroja. Bella Thorne, ahí me sopla el botones. Bella Thorne, una actriz joven que siempre juega con esta como sensualidad, como... Búscatela, perilla. Ponle la imagen. Bella Thorne, que fue chica Disney y de hecho ahora fue directora de una película porno. Ahí la tenemos a Bella Thorne. Bella Thorne... Yeah. El Walt Disney le... Bella Thorne creó un OnlyFans y logró como 1 millón de suscriptores, pero así en las primeras 24 horas se hizo como $2 millones en como 2 días. Y explotó OnlyFans, se cayó la página, no le pudieron, colapsaron las cuestiones de las transacciones, no le pudieron pagar a los otros, a la otra persona. ¡No me he podido pagar tranquilo, señor Fischer! Se me cayó la página en la mitad de OnlyFans, ya. Y aparte ver el software de Banco Estado, está viendo OnlyFans también. Claro. Entonces mira, acá tengo la noticia, dice: la actriz Bella Thorne es la protagonista de una controversia por la venta por $200 de unos supuestos desnudos que en realidad no lo eran. Entonces la venta se realizó en el sitio de OnlyFans, lo que llevó a que la plataforma pusiera un límite a los precios que los creadores pueden cobrar, ¿cachai? Porque ella estaba cobrando mucho por una... $200, mucha plata. Por verla en pelota y ni siquiera estaba en pelota. Y no, subió la foto esta, y no era, el contenido era falso. Entonces la gente empezó a reclamar, OnlyFans tuvo que empezar a devolver la plata, y eso hizo que subieran las tarifas. Entonces la gente que estaba en OnlyFans ganando sus boneditas por la cuarentena, que había encontrado una plataforma ahí que le estaba yendo bien, empezó a ganar menos, porque ahora la tajada que te quita OnlyFans es mayor y máxima te tiene un límite. Qué bueno, me imagino así como el matinal, viendo así como esta persona que vamos a entrevistar ahora es Juan Macaya, el víctima de OnlyFans. Cuéntanos tu testimonio. Sí, bueno. Estamos viendo el drama. Claro, yo pagué los $200 para verle la... La rajuela, ¿cómo?
el ojete. Y como los reportajes de matinal, como el ojete, como en blanco y negro. Estos cacerolazos que se escuchan son debido a la caída de OnlyFans. Onanistas que no han podido masturbarse reclaman. ¿Qué, mismo qué, cacerolazo, pero imaginen con qué están golpeando esas cacerolas en este momento. ¿Con quién quiere reclamar? Oye, me estafó con $200 porque yo quería que nada, quería ver puta. Yo pensé que yo pensé que le lo taparon con una vivienda, con un crédito, que fuera esta. Era mi 10%, era mi 10%, caballero, era mi 10%. En Instagram debe ser gratis, además, debe tener Instagram y debe ser. Que no, pues ahí está la cosa, porque es un montón de personas que subían contenido como semi-erótico, sensual, sensualoide a Instagram, con esta nueva plataforma, dijo, a ver, si todos estos hueones calientes me están siguiendo, y tengo 100.000 seguidores, y los puedo sacar de puro hueones calientes porque subo fotos con poca ropa y todo, voy a dejar de subir esas fotos con poca ropa y las voy a dejar para los OnlyFans, y los que quieran ver, claro, que paguen. Entonces esa es la... Esa es la movida. ¿Y qué hace la gente? Va y paga. ¿Cuántos seguidores tenemos en Instagram? Mira, 16.600 más o menos. Sí. Así que ya saben. En el Patreon. Quita cada uno 16 palitos. Estoy sacando bien la cuenta, no, sí. Po. A ese un peso. ¿O no? Ah, 16 millones, claro. No, pues a un peso son, serían 16 lucas. Claro. Sí, para lucas son 16 palos. Espérate, si los 16.000 personas que nos siguen pusieran lucas cada uno. Lucas, 16. ¿Ganaríamos 16 palos al mes? Sí. Sí. ¿Y por qué no están haciendo eso? Si tenemos un Patreon donde pueden pagar un dólar cada uno. ¿Por qué son así? ¿Por qué no me están haciendo millonario? Porque así como yo delante dije que hay gente que yo disfruto su contenido y no pongo ni un like. Es que no hemos puesto foto en pelota en Patreon. Ahí está. Se ha hecho más que una amenaza. Cause... Si no nos pagan, vamos a empezar a subir. Nos vamos en pelota. A Instagram. Yo voy a pagar publicidad, claro, para que te aparezcan todos lados, la teta del coronel, vaya a estar comiendo. Me salió un pezón del límite. Puta, justo me estaba comiendo una hamburguesa a la crianza, weón, me cagaste. Oye, grande Christopher Brown dice, me uní, soy ulala. Grande Christopher, te queremos. Listo. A ver. Te ganaste el título, de izquierdo o derecho. Claro. Y coro. Podría ser. Hay coro. Uy, eso está bueno eso. Si ustedes nos pagan, mira, si porque nosotros tenemos el número de cuántas gente, tenemos que lograr que 300 personas sean del nivel más bajo del de un dólar para no subir contenido erótico a nuestro Instagram. Es como un chantaje a la, sí, gente. Bueno, si de aquí al viernes. Como amenazar con un arma biológica. Si de aquí al viernes. Si de aquí al viernes. De aquí al 300... 11 de septiembre. De la fecha que elegimos, maestro. Si de aquí al 11 de septiembre. Nosotros cumplimos nuestras demandas. Procederemos. Se van a ver bombardeados de fotos de las tetas del coronel. A bombardear las redes sociales. Y escrotos. Claro. Y perineo. No, pero de verdad, oiga, háganse miembro del Patreon, sabéis que estamos dando caleta de contenido y igual es religioso que supuestamente Instagram los personas te los baja, o sea, si tú salir en un... sí. Pero qué hasta cuál será el límite, por ejemplo, si yo muestro el escroto, ¿lo podrá reconocer así como algo indebido? ¿Tendrán así como yo creo que debe haber, por ejemplo, si se ve como el borde, no, yo creo que no pasa nada. Pero por ejemplo, el perineo, un close up. El nuenni. Claro. Un close up al nuenni. Claro. Pero que no se note que es el nuenni. O sea, claro. Yo creo que pasa piola. Yo creo que pasa por axila. Por ejemplo. Pasa por axila. Pero una axila del Manco Muñoz. Pero y el ombligo de cerca no podría pasar como un ano. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que debiéramos poner en. ¿Sabes qué? Y el vamos a poner la. Todos los días subimos una foto dando un besito y un día tiramos un ano. Claro. Un día tiramos un ano sin que se sepa.
Pero se va a ver, se va a notar, po. Ay. Todos los días uno. Ya, mira, Luis, tú pon los labios y yo pongo el ano y que la gente descubra cuál es el lado. ¿Qué tiene caca? Tiene la boca, tiene que la coprofagia. Oye, este es el contenido que vamos a tener, ¿eh? De aquí en adelante. Hemos sido súper educados estos últimos 4 años y yo siento que no nos hemos pichuleado un poco. Sí, nos falta un poco. Poquito pichuleado. No sé qué significa eso, pero nos falta un poco. A la gente, no sé a qué te referís. No, que estamos de repente. Yo creo que vivimos en un. ¿Te acuerdas? Por el otro día Nicolás nos decía: ustedes chicos están bien, pero el contenido está súper bien, está elegante hasta cierto punto. Bajemos el nivel. ¿Bajemos el nivel? Yo entendí lo contrario. No, bajémoslo. No hay que hacerle caso a ese güey. Hay que hacer lo contrario. Hay que hacer lo contrario a lo que dicen las grandes industrias. Sí, porque nos quieren así. Entonces yo digo, usted me dice A, yo digo B. Usted me dice 2, yo digo 8. Te acabas de dar cuenta que el 2 no tiene una red. Yo digo, no vos. Claro. Dos menos. Yo no creo que no sea el 2 también. Claro. Oye, un saludo a Ducle Gane. Ducle Cle Gane. Que dice: soy Patreon desde ahora, conchetumare. Mira. Listo. Buena. Grande. No, sí, han caído. Tenemos víctimas. Era cosa de promocionar. La wea de los más se nos había olvidado. Sí, Carlos Valdés, Carla Águila, Patricio Ignacio. Bienvenidos. ¿Todo ulala? Mira, Carla Águila, no. El que destiñe. Faltaron $5 para que fuera ulala. Ya, así, mira, ¿qué necesitas? ¿Carla Ávila? ¿Carla Ávila se llama? Carla Ávila, dime tú, ahora que estamos en vivo, ¿qué necesitas para que subas? Carla Águila, perdón, Águila. Águila. Puta, Carla Águila, ¿qué necesitas para? Porque uno puede editar ahí puede editar de 5 a 10. ¿Qué necesitas para volverte ulala? Te digo al tiro, con 5 no ganáis ni un beneficio. Estáis perdiendo tu plata. Con 10, ulala. Por eso se llama ulala, porque con 10, ulala. Ulala, ulala. Todo gratis, todo. En este momento que ustedes están viendo esto en Instagram, la gente del Patreon, los ulala, están viendo esto por YouTube, porque se los tiramos en YouTube y en bruto. O sea, ven todo lo que pasa. Sí, po. Sí, ya saben. En bruto. Con peor audio, sí, con... Pero con una versión extendida porque ven el tras bambalinas. El antes y el después y el durante. Así que eso, Carla Águila, cuéntame qué necesitas para subir la apuesta a 10 dolarucos y ahí voy, y voy. Ah. Parece Radio Canuto, dicen acá, ¿eh? Estamos buscando donaciones para la iglesia. Bueno, harto bien que le he ido a los Canuto. Harto bien que le he ido. Mucho mejor que a los católicos, que cuánto se demoraron en terminar el templo de Santa Teresa. Nos parece que sí. No, le faltan unas baldosas. Todavía están ahí. ¿En serio? Sí. Quedaron corto de baldosas. ¿Cuánto tiempo? Puta, no tengo idea. ¿Cuánto tiempo? Le faltan los guardapolvos. ¿Podría ser así? ¿Guardapolvo? ¿Tener lista la hueá al tiro? A todo esto, estoy terminando de ver una serie que se llama Preacher. Muy buena. ¿Ya? ¿Sí? ¿Buena? Ahí sale el cara de Anu, ¿no? El cara de Ano, está basada en este cómic. Mira. Y la wea, claro, ahí sale el cara de Ano, de hecho por acá tiene que estar también. Claro. Pero es como un weón que trató de matarse en el cómic imitando a Kurt Cobain. Con un sopapo. No, se pega un balazo y le queda la carepoto. Ya, con carepoto. En la serie también, bueno, y en el cómic aparece como un descendiente de Jesús. ¿Ya? Se supone, pero que como hubo tanta endogamia para pa poder mantener la sangre de Cristo dentro de la familia, es como retrasado mental. ¡Qué bueno! Se llama Humperidú, y es como súper ahueonado, o sea, ahí está el carepoto. Ahí está el carepoto. El de la... Me gustó cómo lo hicieron en la serie, creo que tiene más carepoto aún, como que... De tiene verdad, más carepoto. No lo he visto. ¿Y eso está en Netflix? Está en Amazon Prime las primeras 3 temporadas. Ya, son 4. Allá me voy entonces. Termino acá y me voy de Preacher, porque ya me vi The Boys. Ah, yo me voy a The Boys. Ya. Entonces vamos. ¿Y tú esto qué vas a hacer después del programa? Yo voy a... Bueno, terminé de ver Cobra Kai, lo que había. ¿Ya? Y ahora estoy también buscando alguna serie nueva que ver. Así que
Yo creo que me voy a poner a ver The Boys, yo, y con la Cari vamos a ver The Morning Show, yo creo, porque tengo un año de prueba de Apple TV. ¿Ya? ¿Y por qué? Así que ahí voy a... ¿Cómo hiciste eso? Porque compré un iPad. Ah. Uy, yo también compré un iPad y no me dieron un año. ¿Me estafaron? No. Claro, vos solo compraste la manzana podrida. Es que hicimos cambalache. Y nos invitaron, ¿no? O sea, por ahí. Me invitaron. Yo también tengo iPad, también tengo mi bueno, me invitaron, así que váyanse a la red. Chao, muchachos. Yo voy a dejar el programa acá, yo me voy. La hueá hasta las 10, son las 10:07. Ya cortémosla, tratemos. Si vamos a ser puntuales para llegar, vamos puntuales para irnos también. Véate, no fuimos puntuales para llegar, eso hay que dejarlo claro. ¿Cuándo ha sido así? A las 8:30 estaba solo con Jorge ahí diciendo, no, ya, Jorge diciendo, ya me voy a fumar un cigarrito mientras llega la niña. Oh, pobrecito. Empezamos 15 minutos tarde, es aquí, Perillas. Oye, que ya revelamos que se llama Jorge, ya no hay ningún misterio. ¿Cómo te podemos decir, Jorge? ¿Cómo te gusta que te digan, Jorge? ¿En la intimidad? La mala carne. No, que muy... La intimidad. La mala carne, ya. Pero es que la mala carne, ¿sabéis que como que me imagino carne descompuesta? No sé. No, Perillas, no, a mí me gusta no. Perillas, a pesar de que quizás. A mí me no, gusta Perillas no también. A mí lo que no me gusta de Perillas es que siento que está poco actualizado porque él no usa ni una perilla. Todo lo que usa son botones, por eso yo digo el botones. Pero el botones suena como de un hotel. Ah, el botones. Suena como el chompira, el como touch, el chompira en el caretoch. El perilla. ¿Qué el pantallas, el teclas. Igual me gusta el teclas. El teclas. Ya, teclas. Ya. Teclas. En Canal Copano había un personaje que se llamaba Teclas. Sí. Es el teclas. Como Batman, que es de Batman. El teclas. ¿Cómo le ponemos? Entonces, si no puede ser teclas. Porque ya existe el palancas. Sí, no, ya, eso sí que no tiene, palancas sí que no tiene. El tecla. El teclas. Ya. La gente puede poner igual, el teclitas también proponen ahí. Teclitas. El teclitoris. El teclitoris. Ya. Teclitoris. Ya, me gusta. El calamar, sacan acá, no, pero nada con productos marinos. Ninguna referencia no. Añeja. No, actualízate. No, el perro no culeado tampoco que ponen por acá. No, tampoco. No, el tecla me gusta. El teclas. ¿No las repitas? ¿Qué? Tú. Puta, el weón más grande. Esto ha sido el sentido del humor. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos el jueves. ¡Chao! Si es que sigue este programa. Oye, y el viernes, recuerden, show... De 11 de septiembre. Sí. Sí, ya saben. Hasta que de risa 3. Hasta que de risa 2. Vamos a llamar a mi papá. Y nos va a contar así, la así. Verdad. La verdad de la dictadura. Y te va a decir, bueno, Luis, no eres mi hijo. Ahora es que. Vamos a llamar a mi papá para que nos cuente anécdotas. Anécdotas de los años 80. Oye, sí, harto programa de anécdotas de los años 80 y falta eso, falta. ¿Cómo? ¿Cachai? Siempre se habla de los 80 en la tele, nunca se toca la dictadura, como que los 80 hubiese sido como los 80 en Estados Unidos. Sí, y siempre lo cuentas como, pasaron por ahí. No, la música, Katy Salones, y parece que era el río de los 80, y la a Katy. Claro, oye, los niños ahora no son como antes, porque los de antes están más traumados que la chucha, pues, como que no. Porque nunca tocan esa tecla. El teclas. El tecla lo va a hacer. Entonces, este en el show viernes vamos a hablar de dictadura y el impacto que causó en la sociedad chilena hasta la actualidad. Por mi papá. Ya. Todo esto de... Ya, señores, ya saben, ya está disponible el Hasta que dé risa 2 en comediaplay.com si lo quiere ver on demand, y Hasta que dé risa 3 este viernes en vivo también disponible en comediaplay.com, y si se hacen Patreon pueden ver el 1, el 2, el 3, el 4 y la fonda del 18. Todos los que vengan. Todos los que queráis. Ya, señoras y señores. Mañana lo reunión entonces, temprano, lo hacemos el jueves. Chistes de... Mañana no. Ya, solo no. Chistes de dictadura, recuerden. Solo chistes de dictadura. No. Solo chistes de dictadura. Pero así como en la ya, tele, ya. Así como un chiste de dictadura. Ya, a ver. Puta, tú sabes que a Pinochet le gustaban los sombreros.
ya, pues este era un gorro. Claro. Oiga, ¿no tiene un chiste de colegio? Oye, sí, pues sí, cuando iba al colegio, había mi colegio había un chileno, un peruano, un argentino. Mínimas conexiones. Después crecieron y. Exactamente. Y contáis una buena guía. Exactamente. Ya, sí. Me gusta. Ah, entonces, perfecto. Entonces, sí. Así me gusta. Si esa condición se cumple, todos los chistes serán de dictadura. Ya saben, ya, este sí. 11 de septiembre. Hasta que Risa 3, especial, dictadura. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos. Chau.